Aquí traigo el Rattler. Ahora sí le puse la cámara. Grabé el tiro, sí le pegué. Estaba en aquel montón. Vamos a ver si lo encontramos. Estaba en esta piedra. Le pegué, pudo haber caído por este lado. Pero pienso que corrió por ese camino. Vamos a caminar hacia allá. Aquí estaba comiéndose una gallina. Muy tranquilamente. Vamos a caminar. A ver si vemos sangre. Vamos a ver si lo divisamos. Bueno, pues no encontramos el coyote. No sé para dónde corrió. Me imagino que corrió por ese camino hacia esos arbustos. No diviso sangre. Entonces no puedo. Ahorita voy a ver si puedo buscar un rastro de sangre para poder ver si localizo. Le pegué con pellet, no le pegué con slug. Le tiré al cuerpo para asegurarlo. El tiro, aseguré que le pegara, le hubiera tirado a la cabeza, pero no estaba seguro de la distancia. No quise fallarle, le tiré al animal. Pero tiro seguro con pellet hubiera sido a la cabeza. Ahorita continuamos. Hasta allá abajo dejé mi camioneta para venir caminando por este camino, porque los coyotes, como les enseñé en el otro video, se esconden. Allá al fondo es donde depositan las gallinas que se van muriendo y los coyotes vienen a desenterrarlas. Y en aquellas piedras siempre está ocupado con los coyotes. Aquí estamos en la granja de gallinas. Vamos a hacerles una revisión del... Vamos a ponerles logs al Rattler para que no haya ninguna falla con los coyotes. Ahorita continuamos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran, amigos? El día de ahora yo estoy muy contento. Estoy muy emocionado. Finalmente le pegamos un coyote. Ahí, como pudieron ver ustedes, vine a este rancho con la intención de arreglar el Rattler con slugs. Va a ser el tema de este video. Sin embargo, hay una sección donde sé que tiran las gallinas que se van muriendo, las entierran. Llegan los coyotes de toda esta área hacia aquel lado. Desentierran las gallinas y las comen ahí bien pacíficamente sin saber que andamos detrás de ellos, ¿verdad? Pero qué bueno que le tiramos un coyote. Más al ratito voy a ver si lo puedo localizar. Se metió entre los arbustos. No quiero caminar ahorita porque ando solo otra vez. Si me sale una víbora o mete, no quiero tener problemas. Entonces, como ya saben, traigo la 9 milímetros por un lado. Estoy bien cuidado, bien protegido. Y traigo el machete y ahorita vamos a ver si agarramos ese coyote. El día de hoy, amigos, les voy a hacer un bonito video. Traigo otra vez el Rattler. Este nos lo mandó nuestro buen patrocinador Terry Fox con FoxAirPower.com. Aquí le voy a poner el rifle para que lo vea usted. Si quiere usted comprarse un rifle como este, lo puede conseguir en la tienda de Terry. Aquí le pongo la información para que se compre un rifle como este. El día de ahora, amigos, vieron, le pegué al coyote, le pegué con de 81 granos, los JSBs. Sin embargo, no estaba seguro si le quería pegar en la cabeza. Le tiré al cuerpo para asegurar el tiro, pero creo que hubiera sido mejor tirarle a la cabeza. No estaba seguro de la distancia, entonces no quise tomar chance. Pero el día de ahora, amigos, nos mandó Mr. Hollow Point. Mr. Robert nos ha mandado slugs para hacerles unas pruebas con el Rattler. Yo me imagino que ya han visto pruebas de este rifle con los Mr. Hollow Points. Yo aquí les voy a poner un link de Mr. Robert. Él ya sabe que a qué slug le funciona bastante bien al Rattler. También Terry Fox ha hecho bastantes videos con este rifle. Sin embargo, yo quiero hacerles mi versión en español para ver si usted puede entender o comprender un poco mejor de las slugs que le quedan mejor al Rattler, ¿ok? Vamos a pasar a desempaquetar los que nos mandó Mr. Hollow Point. Vamos a enseñarles el rifle un poco más de cerca y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, una vez más aquí tienen el rifle con el... Aquí en la parte de atrás tenemos la Crawford and Left para nuestro hombro. Ese reemplaza el original, la culata del rifle. Reemplaza la original, bastante buena para este rifle. Tenemos una Arken de la SH4 generación 2 de la 6.24x50. No es la que vamos a utilizar para estas agrupaciones. Esta la tengo solamente para cacería, para poderle poner la Eagle Vision, para que hacer esas grabaciones de slow motion o de cámara lenta para que los puedan disfrutar ustedes. Tenemos una bipod de fibra de carbono puesta enfrente, bastante steady o fuerte para el rifle. Me gusta cómo se ve.
ve, está ancha y va a estabilizar muy bien el rifle para poder hacer estas agrupaciones con los slacks. En los videos anteriores han visto ustedes que tiene el enchaquetado de fibra de carbono y ya tengo un running 357 puesto en el rifle. Sin embargo, también tengo el original, que a lo mejor al rato ponemos el original para que vean ustedes cómo suena con el original. Le voy a poner una ATN para hacer estas grabaciones, estas agrupaciones. Aquí tengo los slugs. Ahorita los vamos a abrir y sacarlos de este paquete. Ya está listo. Los empaqueta muy bien. No creo que les interese a ustedes cómo los abro, porque en realidad están sumamente bien protegidos y duro bastante en desempaquetarlos. Voy a desempaquetar, sacarlos de la cajita. Es más, ustedes pueden ver aquí cómo están. Y ahorita... Y así de fácil, amigos, aparecieron los slugs entre estas empaquetaduras, estas cajas. La caja y todas las bolsas, es lo que les digo, que Mr. Hollow Point hace muy buen trabajo en mandarles a ustedes sus slugs para asegurarse que no se salgan de la bolsita o que no se maltraten. Las empaca bastante bien. Usted puede ver ahí toda la envoltura. Es bastante envoltura para estos slugs, pero Mr. Hollow Point, Mr. Robert, asegura que sus slugs lleguen sanas y salvas y sin ningún rasguño. Aquí me mandó dos paquetes de 99, dos paquetes de 119 y dos paquetes de 150. Me imagino que son las tres que le quedan bastante bien al rifle. A mí me gustaría disparar para los coyotes los de 119, pero vamos a ver cómo disparan las tres. Vamos a tratar de dispararlas a una velocidad considerable, arriba de los 900 pies por segundo, y luego vemos cuál nos va a gustar más y es la que vamos a usar para los coyotes. Ahorita continuamos. Muy bien, amigos, pues ahí tuvieron estos slugs que nos mandó Mr. Hollow Point. Le vamos a poner la otra mira para la agrupación. Le vamos a poner el cronógrafo para que se den cuenta ustedes las velocidades que estamos disparando. Muchísimas gracias a Mr. Robert, gracias a Terry por seguir creyendo en nuestro canal. Gracias por seguir apoyándolo, Terry. Nos mandan los slugs, nos mandan los rifles. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Nos mandan también las miras. Muchas gracias también a Arken. Estas Arken, todas las Arkens que yo tengo me las ha mandado la compañía de Arken. Muy contentos que estoy yo con Arken, ¿ok? También quiero decirles en esta parte del video, aquí tenemos otra gorra de Estío 94, un restaurante que estoy pintando en el camino hacia acá, por el camino, la carretera, el Highway 94. Les voy a poner aquí unas tomas de este restaurante para que se den ustedes cuenta cómo lo ando pintando. Está quedando bastante bonito, pero también para decirles que la comida está bastante rica. Continuamos. Pero quise parar aquí para enseñarles a ustedes el restaurante. Si anda por esta área, por favor, pase a desayunar. Un rico desayuno al estilo country. Continuamos. Muy bien, amigos, vamos a empezar esta agrupación con los Mr. Hollow Points de 99 granos. Yo tengo aquí dos bolsitas que nos mandó Mr. Robert, Mr. Hollow Point. Ya lo tengo ajustado el rifle a 50 yardas. Ya le pusimos la ATN, esta mira bastante buena. Es la Excite 4K, es 5x20 la magnificación. Esta es para cazar de día y de noche, bastante buena. Ya la han visto bastante en el canal. Esta me gusta para hacer agrupaciones, amigos, porque puedo enseñarles casi luego los tiros. Con la Eagle Vision tengo que cambiarlo a diferente magnificación para poderlos tener los tiros reales y no se vayan a slow motion o cámara lenta. Es un poco más complicado con la GoPro. Vamos a hacer una agrupación, vamos a poner a grabar esta cámara. Tengo 15 tiros en el cargador, voy a hacer 3 agrupaciones de cada uno. Voy a empezar al centro y me voy a ir hacia... en el centro, en ese target, y luego a los dos de arriba, ¿ok? Vamos a ver qué tal agrupa. 930. Se terminaron. Vamos a parar esta grabación. Vamos a revisar los tiros, los primeros tiros a 50 yardas con los de 99 granos de Mr. Hollow Point. Vamos a parar completamente
esta grabación. Vamos a revisar esos tiros y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, aquí venimos al target de 50 yardas. Aquel nada más lo puse a 90, no está a 100. Aquí puede ver usted 5 tiros, 1, 2, 3, 4. No sé dónde puse 2, bastante bien. Aquí metimos 12 y luego se ve 1, 2, 3, 4. No sé dónde se fue el quinto, aquí nomás puse 3. Está como pulgada y media, este, no, este grupo está más abierto. Este está más o menos. Son los de 99 granos. Les recuerdo que no estoy bien fijo. Se desliza en la mesa. Entonces no estoy completamente al 100% bien fijo, ¿verdad? Pero estos son los de 99 granos. Vamos a calarlos de... Muy bien, amigos. Vamos a agarrar otro target para dispararlos. Vamos a empezar esta grabación también. Vamos a limpiar un poquito que se vea bonito. Lo más bonito posible. Tenemos 15 tiros. Vamos a dispararlos, Mr. Hollow Point, de 119 granos. A ver qué tal agrupan. 91. Muy bien, vamos a ver 5 tiros. Ahí. 891. 884. 891. Se empezó a cerrar el grupo bastante bien los de 119. 77, 884, 879, 888, 888, 888. Muy bien, fueron todos. Vamos, esos fueron los de 119. Vamos a revisar esos tiros. Y ahorita vamos a probar los de 150 granos y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, estamos llegando otra vez a los 50 yardas. Aquí tuvimos, aquí creo que nomás disparé 4, no está hace 1, 2, 3, 4, 5, la primera agrupación. Segunda agrupación fue bastante, bastante buena, este puede ver usted, pero nomás a 24, porque aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me había faltado un tiro de este lado, los aventé todos aquí. Ah, pero sin embargo yo los veo bastante bien para un calibre tan grande. Vamos a ver qué tal nos responden los de 150 granos y ahorita continuamos. Muy bien, amigos, vámonos a hacer otra agrupación con los de 150 granos de Mr. Hollow Point. 150. Estos entraron un poco más forzados en el cargador. Se están como un poquito más gruesos. Vamos a ver qué tal la grupa. No voy a moverle nada. Los voy a dejar exactamente como disparé los de 99 granos y los de 119. Ya que decida cuál la grupa mejor, vamos a tratar de buscarle una velocidad y quedarnos con los que vamos a hacer cacerías. Este rifle vamos a tenerlo para cazar caza mayor, en este caso coyotes, que hay bastantes aquí. Todo lo que se nos pueda atravesar. Vamos a ver qué tal la grupa. Vamos a prender primeramente. Antes que nada, vamos a prender la cámara. Ahí la tenemos, la ATN. Tengo unos tiros ahí abajo, no sé por qué. Vamos a poner 5 ahí arriba. 833. 830. 835. 835. Wow. 833. Tenemos 5. Vamos a disparar 5 ahí. 828. 830. 830. Aquí hay bastantes moscas. Traigo una mosca que me estaba molestando. Yo creo que ese tiro fui yo, pero vamos a ver. Ok, vamos a disparar, vamos a ponerlo ahí abajo. 800,
Creo que fue el último. Efectivamente, fue el último. Vamos a parar esta grabación. Vamos a revisar esos tiros de 150 granos y ahorita continuamos. De 150 granos. La primera agrupación me gustó bastante, está muy bien. La segunda agrupación, aquí fue donde empecé yo a fallar. Estos dos tiros ya estaban, no sé por qué están ahí, no los había visto. Y esta fue nuestra tercera agrupación. Definitivamente los de 150 granos, yo quisiera decir que todos funcionan. Todos funcionan bastante bien, solamente depende cuál quiera disparar usted. Yo pienso que para el rifle y para coyotes, 119 granos. Es más que suficiente, son los que vamos a utilizar. Vamos a arreglar el rifle para 150 granos. Ahorita continuamos. Pues muy bien, amigos, el motivo de este video más que nada era para enseñarles a ustedes el Rattler, para probar los slugs. Para mí, me imagino que todos los tres que tengo aquí, los tres diferentes pesos, funcionan bastante bien. Yo podría usar cualquiera, nomás es ajustarle la velocidad y arreglar un poco la mira. Ahora esta mesa se patina y no estoy muy bien para hacer una agrupación perfecta. Para calibre grande como este 357, la agrupación estuvo bastante bien, considerando las circunstancias en las que me encuentro ahorita. Usted puede ver aquí la mesa, parece arena de hielo. Sin embargo, yo pienso que voy a preparar los de 119 granos, son los que me gustaron más, por la razón que los de 150, aparte de que agruparon bastante bien, estos entran más forzados, tiene usted que pucharlos con más fuerza. No quiero estar batallando en el campo, quiero que entren facilito. Estos tiene usted que todavía meterlos bien, porque si no, no da vuelta el magazine y se puede atorar. 150, de 119 definitivamente están bastante bien, de 99 granos también funcionan bastante bien, pero yo pienso que le voy a buscar una velocidad, voy a preparar los de 119 granos para dejarlos a 950 pies por segundo, es la velocidad que quiero usar. Esos son con los que vamos a seguir haciendo cacerías. Pues por ahorita es todo lo que tengo, amigos. Muchísimas gracias por aguantarme hasta ahorita, seguir viendo mis videos. Gracias por los nuevos suscriptores que se han suscrito últimamente a mi canal. Muchísimas gracias. Todos los que siempre están viendo mi canal, se los agradezco bastante. Te voy a seguir mandando saludos a mis amigos de Seattle, Washington. Mi amigo José por allá en Washington, le mando un saludo. También vamos a saludar a mis amigos de aquí de Fresno, California. Todos los de California, un saludo. Les mando un saludo a Argentina. Me ven de allá de un pueblito medio raro, no me acuerdo el nombre, pero un saludo para todos mis amigos de Argentina, al igual que los de España, ¿verdad? Vamos a seguir haciéndoles más videos de cacería. De aquí para adelante tengo más rifles que quiero que vean. Este rifle se le ha hecho muchas modificaciones. También tenemos más rifles que quiero enseñarles, pero vamos a seguir haciendo revisión de rifles y vamos a hacer cacer. Les voy a dejar aquí unas tomas de lo que andábamos haciendo aquí el otro día. Hicimos una carne asada, se puso muy bueno. Aquí estuvieron varios de mis suscriptores. Si usted quiere venir a tirar conmigo, por favor, contácteme. Le voy a dejar mi correo electrónico para que usted pueda mandarme un mensaje si quiere venir aquí al rancho. Aquí podemos, o la granja. Esta es una granja de gallinas. Muchísimas gracias. Les voy a dejar unas tomas aquí. Espérese al último para que vea todo esto que hicimos el otro día. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, que Dios me los bendiga. Allá viene el primer coyote. Está muy lejos, pero ahorita se va a arrimar más para acá. Acá andamos haciendo el setup. Ya tenemos aquella casita para hacer una carne asada. Vamos a hacer una carne asada más al ratito. Aquí tenemos el asador, la mesita, hielera. Y seguimos preparando aquí para hacer estas agrupaciones. Esta tiendita se ve muy buena. Ahorita Kino. Stacking them. Truck driver.
want to check your air pressure. I don't know where you're at. Okay, ahí tenemos el 357 Chino in action. ¿Qué estamos haciendo, Chino? ¿De qué rifle? El calibre 25 se está limpiando el cañón. Salió bastante mugroso, no se ha limpiado desde nuevo. Ahorita lo vamos a ajustar. Estamos tratando de centrarlo, dejarlo bien listo. Ahí está el FX Dynamic, bastante bueno. Están echando mecánica varios rifles. Aquí hay varios rifles que están en reparación. Listo y esperando a ver qué se atraviesa. Carne asada ya está lista. ¿Qué tal son los tacos? Bien, aquí, muchas gracias. Ya te quedé los tacos. How do you like those tacos? They were amazing. We got guns everywhere. We try to do some pest control. Ahí estoy hablando inglés. Estamos en español, ¿verdad? Que todo bien. ¿Cómo están los tacos, Chino? Hola. ¿Sí? Gracias a todos los que venimos aquí. Estamos conviviendo, echando un taquito de carne asada. Tenemos carne asada por un lado, guacamole por el otro, salsita. Todo salió sumamente delicioso. Vamos a seguir practicando aquí con los rifles porque andamos tratando de ajustar todo para poder cazar coyote. ¿Se da que no? A ver si antes esta tarde. Mínimo un coyote. Un coyote. Ya quedamos uno, Chino. Vamos por uno. Unos 10,000. Aquí andamos el día de ahora haciendo control de plaga. Traemos aquí a los muchachos con los rifles. Estamos revisando los gallineros. Muy buenos tiros que estamos tirando las ardillas. Estamos ahí buscando ardillas. Aquí tenemos al tocayo con un conejo. ¿Eso es todo, tocayo? Tiro limpio. Conejito para el sartén. Muy bien, aquí tenemos al Chino que va a tratar de tirar un pichón allá en aquel poste. A ver cómo le va. Down. Down, down. Se le va a acabar el aire, se le acaba el aire, se le acaba el aire. Chocó, Chino. Se le acabó el aire. Otro. Ahí está un poquito más lejos, ¿eh? Ir al rabbit, del rabbit.